¿Qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos transmitiendo desde DGES-TV, TV Aprendiendo, nuestras instalaciones en Fray Servando Teresa de Mier, sexto piso. Esto es Escudriñando la Historia. Les llamará un poquito la atención que no está aquí el titular, el maestro Alejandro Sevilla, dando la bienvenida. Mi nombre es Alberto Ábrego. Me invitaron a estar con ellos en este que es el último programa de este ciclo escolar 2017-2018, con un tema muy, muy interesante que es el porfiriato. Tenemos para ello tres invitados. Bueno, dos invitados. Se encuentra con nosotros Jacinto Adano. Jacinto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Alberto. Buen día. Qué gusto. Jacinto, si recordarán ustedes, en los programas de Escudriñando la Historia con Alejandro Sevilla estuvo en el tema de la conquista. Así es, estuvimos hablando el tema de aquellos bellos momentos. Yo no los viví, pero me imagino. Que es bonito. Se encuentra también con nosotros Carlos Reyes. Carlos, ¿cómo estás? Flores, muy bien, ¿va? Flores. Flores, Carlos Flores. Flores. Perdón, ya le ando cambiando el apellido. Carlos nos vino a hablar de Santa Ana. Así es. De Santa Ana. Algo dijimos. Pues muchas gracias por estar aquí. Y se encuentra con nosotros el titular del programa, Alejandro Sevilla. ¿Qué tal, maestro Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jacinto, Carlos, por asistir y aceptar la invitación. Gracias. Bueno, pues para cerrar este ciclo escolar 2017-2018 y además ya nos vamos. Pero programando bueno. Para el próximo ciclo, aprovechamos para que estén pendientes de estar con nosotros con el maestro Alejandro Sevilla el próximo ciclo en Escudriñando la Historia. Pues es un tema interesante de lo que van a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de un personaje que pues lo mismo es querido que odiado por algunas personas, algunos historiadores. Y me gustaría empezar porque nos ubiquen. Porfirio Díaz, ¿qué estamos hablando del porfiriato? ¿Cuál sería la época? ¿Quién me dice? ¿Quién me ayuda? Adelante. Bueno, Porfirio Díaz, un expresidente de México, que llega al poder en 1876 hasta 1911 con una interrupción de Manuel González por 4 años. Bueno, fue una persona que fue caracterizada por su reelección indefinida, una característica muy particular de don Porfirio. Y bueno, precisamente esto ha causado polémica y controversia de algunos historiadores y maestros por su reelección y por su manera de llegar al poder. Ok, 1876-1911, estamos hablando de finales del siglo XIX, uh-huh. Inicios del XX. Bueno, pues para empezar, me gustaría saber, él también de origen oaxaqueño, mixteco, si no mal recuerdo. Pues decían que era zapoteco, o que al menos tenía la fisonomía de zapoteco. Zapoteco. Que se supone que por ahí venía de que fue alumno de un zapoteco, ¿no? Alumno de Benito Juárez en lo que fue el Instituto de Ciencias. Pero aquí, los dos oaxaqueños, uno alumno del otro, amigos, enemigos, uno subordinado del otro, uno se le enfrenta al otro. ¿Qué podríamos decir de Porfirio, antijuarista o continuador del legado de Juárez? ¿Quién inicia? Cielos. Está un poco difícil, ¿no? Por supuesto. Yo pienso, podemos hablar un poco de la época, ¿no? Era una época de mucho cambio, realmente. El siglo XIX fue lo que nos vino a marcar esta nueva época en la que todos vivimos. Gracias a las ideas que surgieron, pues existe pues casi todo lo que es la democracia, la técnica. Entonces, para hablar de Porfirio Díaz como un continuador, pues sí, no sé qué opinan mis compañeros. Pues digamos sí en ciertos aspectos, ¿no? Claro. Sobre todo los políticos, ideológicos, porque finalmente él es la consecuencia de todas estas luchas desde que termina la independencia hasta que llega él. Y donde, pues sí, realmente le da una continuidad al proyecto liberal de Juárez.
Juárez, yo creo que si no se hubiera muerto cuando se murió, probablemente hubiera sido un Porfirio Díaz en potencia, ¿no? Entonces, sí creo que también es una persona que tiene que ser muy pragmático a la hora de tomar decisiones. Entonces, por eso tal vez se le vea como una persona muy dura, claro. al menos hacia futuro, ¿no? Entonces, sí creo que es como un poco víctima de sus circunstancias, ¿no? De inicio diría eso, ¿no? Pues sí, o sea, pienso que fue un continuador. Sabemos que fue parte del bando liberal en su momento junto con Benito Juárez, partícipe de la segunda intervención francesa, pero pues decide en algún momento romper con el esquema que Benito Juárez quería llevar. 13 años en el poder Benito Juárez. Entonces ya lo decía Carlos, si no se hubiera muerto, yo creo que Benito Juárez muy probablemente pudo haber sido Porfirio Díaz. Bueno, yo estaba pensando en el arte, un danzón que dice que si Juárez no hubiera muerto todavía viviría, ¿verdad? Pero eso ya es otra historia. Mencionan ahorita lo de los golpes, lo de su participación pues dentro de las tropas. ¿Podríamos hablar de Porfirio Díaz? ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Político o militar? Pues, bueno, él tiene una carrera militar definitivamente, ¿no? Él participa en las batallas y se vuelve casi un favorito, ¿no? Entonces, sí es un militar, pero que pues le entra al ámbito civil, pero realmente nunca sale de ahí, porque pues podemos ver sus las pocas películas que hay y todos se vestían como generales, ¿no? Uh-huh. Trataban de forjar una nueva nación, por supuesto, todos estaban adquiriendo las nuevas ideas que estaban llegando de Europa, el modernismo, y aparte querían acabar con medio siglo de guerra. Uh-huh. O sea, era muy urgente eso realmente. Me da la impresión un poco, ¿no? La verdad. Bueno, sí creo también que la forma en que se inserta Porfirio Díaz, ahí sí, digamos, cubre esas dos facetas, ¿no? Tanto de militar como de político. Pero sí, cuando es militar, aparentemente no veo, o al menos en los documentos que yo he leído, que no hay una preocupación tanto por la política, uh-huh. sino más bien sí hay como cierto gusto por la guerra, ¿no? O sea, sí hay esa parte. Claro que está marcado ideológicamente por los liberales. Eso de alguna manera le da una causa, ¿no? Por qué luchar. Pero sí después, al terminarse estos conflictos mayores, porque sigue teniendo conflictos dentro de su gobierno, esto de la paz porfiriana es un mito, sí ya se ve un poquito más preocupado por la cuestión política. Incluso diría también que a lo mejor no tanto lo político, sino lo administrativo. Uh-huh. Pero bueno, sí también tiene que tejer redes políticas, porque si no, se rompen equilibrios, ¿no? Entonces, sí diría primero un personaje abocado a lo militar, como soldado, como tropa, e incluso hasta preparado físicamente. Se sabe, por ejemplo, que él fue el primero en establecer un gimnasio en Oaxaca, ¿no? Y que practicaba la gimnasia y que eso le permitió muchas veces huir de ser prisionero de sus enemigos, ¿no? Entonces, bueno, en esta primera parte de su vida como militar y en esta segunda como político administrador, ¿no? Pues como emperador casi. Pues sí, yo me quedo con un Porfirio Díaz militar. Él no tenía experiencia política. De hecho, durante esa época, al llegar al poder, siempre era con base a levantamientos armados. El plan de la Noria, el plan de Tuxtepeque fueron levantamientos armados, primero contra Juárez, después con Sebastián Lerdo de Tejada. Uh-huh. Pero yo, un Porfirio Díaz con vocación política, no. Lo podemos observar durante sus casi 31 años en el poder. Sí, con una decisión firme de tomar o decidir con base a las necesidades del pueblo, pero pienso que fueron más necesidades particulares que sociales. Ahora, mencionaba Carlos lo de la paz porfirista, paz porfiriana, no sé cuál sea el término correcto, pero dentro de las tres consignas estaba orden, paz y progreso, ¿cierto? Uh-huh.
ya hablamos de la paz, ¿qué podríamos decir del orden y el progreso? Por ejemplo, cuando tiene el enfrentamiento con el presidente de Estados Unidos, que se rehúsa a los puntos que él le pide, por ejemplo, la devaluación del peso y este tipo de cosas, ¿tendría que ver con el orden y el progreso? Pues es difícil comprender el contexto si no se vive en él, ¿no? Tenemos algunos textos, ¿no?, que nos ayudan. El orden, por supuesto, era imperante, ¿no? O sea, claro que fue el orden de él, ¿no? Claro. Como dice bien Carlos, o sea, él desarrolla unas ideas políticas en base a una experiencia, pues, que venía de un caos, ¿no? Vamos a llamarlo caos, ¿no? Porque pues, era una serie de guerras y luchas por el poder que todo mundo quería, ¿no? Entonces era necesario poner orden. Y bueno, las ideas liberales ahí ayudaron. Porque no solo eran las ideas liberales, sino precisamente el orden y el progreso. Las ideas liberales venían con el progreso de la mano, venían con la locomotora, con la máquina de escribir, con la ametralladora al final, ¿no? O sea, con todo el poder industrial que obviamente cuando llega a manos, yo creo que gran parte de que él se pudiera quedar es que supo ver todo este poder que le iban a dar las máquinas, el progreso, ¿no?, como se le llama. Entonces, él, por supuesto, que supo aprovecharlo, o sea, la paz porfiriana, pues tiene todo este grado de construcción de una nación a nivel real, trenes, edificios, ¿no?, y toda la arquitectura, pues, que él logra desarrollar y que lo asienta, pues, de repente como un genocida, como un visionario, como un héroe para muchos, por supuesto, ¿no?, para quienes fueron favorecidos, y que finalmente, pues termina por colapsar, porque pues ¿cuántos años tenía él cuando se retira? Pues bueno, muchos. El orden y el progreso, no, sí tenía como 60, ¿no? Más. No, pues nació en 1830. Sí, no, pues o sea ya... 70, 80 años, 80 años. O sea, él se vuelve el símbolo pues de esto. Y aparte pues obviamente yo creo que era una nación, esta nación un poco necesitada de gente con... Un poco como lo que pasa ahora, ¿no? No sé... Yo, me vi un poco, ¿no? En fin, pero adelante, perdón. Yo ratifico el hecho de que Porfirio Díaz lo veo más como un militar más que político, porque de hecho la paz y el orden la lleva a cabo con estrategias militares. Claro. Lo primero que hace es poner de lado, de su lado, el ejército para tener un mayor control de las revueltas. Sabemos que pues, en un principio pues la gente no lo veía con buenos ojos, a lo mejor en unos primeros dos periodos. Una política que caracterizó mucho a Porfirio Díaz fue la de pan y palo, ¿no? El hecho de pan para las personas que me siguen, que aceptan mis políticas, bueno, lo traduzco como privilegios, gobernaturas, cargos políticos, militares, y bueno, el palo, que se traducía en persecuciones, violencia, exilios, y de esa manera podemos decir que Porfirio Díaz llevó a cabo esta política de paz, orden, a través de pues persecuciones, ¿no?, amenazas. A propósito de esto de las persecuciones, de las amenazas, hay por ahí algo que yo podría decir una leyenda porque no lo sé, del famoso 41, ¿no? Mm. Y la historia de Lecumberri con la crujía J. Mm. ¿Qué hay de cierto con ello? Pues bueno tampoco lo vivieron, pero... No, bueno, se manejó como a nivel popular el que en algún periódico de la época se publicó que hubo una redada en cierto lugar en donde se había concurrido algunas personas prominentes de la sociedad y que pues era una fiesta un tanto peculiar para la época, ¿no? Se sospechó que por ahí había cuestiones, pues fiestas, digamos, no de la, como de una moral que se aceptara, y que bueno, se dice que entre los concurrentes estaba un cuñado de Porfirio Díaz, y bueno, lo que se hace es omitir el nombre de esta persona para que quedaran 40 personas. 41, ¿no? 40, porque el 41 era él. No, él era el 42, tengo entendido. Bueno, en todo caso, sobrara o faltara uno, pues bueno, la cuestión era como cubrir esa mancha
social que tenía este personaje. Pero la situación aquí es que esta circunstancia más bien lo que viene a revelar es una visión acerca de la sociedad y cómo es que se era intolerante hacia ciertas cosas. En este caso, la probable homosexualidad, si es que fue el caso, el cómo se cataloga eso como si fuera, pues sí, una mancha social, una enfermedad, y cómo el gobierno en este caso pues maneja un discurso acerca de qué se tiene que tolerar y qué no. Entonces, creo que eso todos los gobiernos lo tienen, solamente que en este caso, pues bueno, se hace como más grande el asunto por ser la familia presidencial la que está metida en eso, ¿no? Pero más que enfermedad sería un delito, ¿no?, donde está Lecumberri de por medio. Bueno, es que si vamos a esta cuestión de cómo es que se castiga y cómo se condena ciertas cosas, bueno, convergen muchos otros aspectos. Yo desde hace rato que mencionaban lo del orden y el progreso, pues inmediatamente me vino a la mente todos estos ideólogos del positivismo, que uh-huh. que es la ideología que impera en la época y en el mundo occidental. Que no es una idea o una ocurrencia de Porfirio Díaz, él más bien como adapta y adopta esta ideología francesa que tiene alumnos importantes en México y que aquí la tratan de aterrizar a una realidad mexicana que en ocasiones pues parece que no está como muy preparada para ese tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, Tercera República, si pudiera. Sí, ¿no? O sea, no, pues orden total no lo hubo, paz total tampoco la hubo, y progreso, pues también lo pondríamos entrecomillado, ¿no? Porque el lastre social que va arrastrando el mismo régimen es lo que hace que detone la Revolución Mexicana. O sea, quiere decir que había descontento en el régimen, solamente que había sido lo suficientemente capaz de someterlo de ocultarlo para que no trastocara lo que ya se iba construyendo en otras partes, que en este caso pudieron haber sido los ferrocarriles o la inversión extranjera, porque finalmente también se maneja un discurso hacia el exterior en donde se dice, pues mira, en México es un campo fértil para la inversión extranjera y somos liberales y estamos modernizándonos, estamos aspirando a ser un país de primer mundo, a lo mejor en esa época no se decía que era de primer mundo, ¿no? Pero sí hay como que este discurso aspiracional de querer mostrarnos como algo que a lo mejor no éramos, ¿no? Pues por supuesto, ¿no? Y las raíces, o sea, más bien las extensiones de todas esas ideas se viven incluso hoy, ¿no? Hoy hablamos de neoliberalismo, ¿no? Y es el mismo esquema, así como lo describiste, es el mismo esquema. Apertura y progreso. Y sigue sin... ¿No? Sigue México debatiéndose un poco entre... Pero bueno, quizás es otro tema. Lo que decía Carlos de que a lo mejor no hubo paz, orden ni progreso, pues yo creo que sí lo hubo, pero solamente para un cierto grupo político. Lamentablemente el caracterizar al porfiriato como un gobierno progresista en pro de las necesidades del pueblo, pues no lo fue, ¿no? Porque... Se decía la inversión extranjera fue un punto clave para poder subsidiar o pagar la deuda externa, pero pues también hay que saber que en Yucatán, particularmente la explotación del Enequén fue algo importante, y utilizar a los indígenas mayas, el obligarlos, el asesinarlos si no querían, pues fue algo que a lo mejor no se cuenta, no se dice y... Pues se va más por el... Es que Porfirio Díaz, bueno, modernizó, hizo tal y bueno. ¿Pero qué es cierto que esto de los mayas y el Enequén venía desde Sebastián? Pues sí tenemos alguna documentación que habla que incluso desde las primeras administraciones de Juárez ya había una venta de esclavos, bueno, ya como esclavos mayas hacia Cuba. Y que, bueno, se viene a consolidar durante los gobiernos de Porfirio Díaz. Este destierro de mayas hacia la parte norte de México, hacia la región de Sonora, y de los yaquis, que eran los residentes originales en Sonora, hacia
hacia Yucatán o hacia el exterior, en todo caso. Sí, pues bueno, esa es la otra cara que de repente no se ve mucho, o que a lo mejor cuando se quiere ver, pues de repente se desvirtúa un poco, porque dice, no, bueno, es que no fue tan malo o no fue tan bueno. El mismo Porfirio Díaz en una entrevista lo dice, ¿no? La sangre que se derrama es la sangre mala, ¿no? Pero la sangre que preservamos es la sangre buena, ¿no? Entonces, sí hay como esta parte brutal del gobierno, aunque tampoco... El mundo era brutal también. Bueno, sí, ciertamente, ¿no? México mismo no dejó de ser un país muy caótico en ese aspecto, y ¿no? Estratificado. Y, bueno, sí, las jerarquías más bien creo que se vinieron a remarcar. Con estas ideologías como el positivismo, el decir, bueno, si eres pobre, naces pobre y te vas a mantener ahí, y tú eres rico y casi casi como una ley natural, ¿no? Entonces, ese es el discurso que también se está dando, ¿no? Y que de alguna manera a ciertos sectores los convencen, o tal vez por una propia conveniencia, ¿no? Sí. Pues lo consideran factible, y pues por eso es que al final detona la revolución como detona, ¿no? Claro. Y estaría muy alejado en este caso la ideología o lo que llevaba a la práctica Porfirio Díaz, si pensamos lo que pasaba en Europa era Bismarck y Napoleón II, tercero. Tercero. Bueno, ya había pasado su régimen, pero sí, o sea... Estamos hablando de nacionalismos de algún modo, ¿no? Pues son construcciones que se van dando en la época, o sea, finalmente también, tanto del lado europeo como del lado americano, la consolidación de un Estado se están dando, ¿no? Sí, sí, de hecho, ¿no? O sea, en Europa, pues, todavía estaba el Imperio Austrohúngaro, ¿no? O sea, en Europa, en esos últimos 30, 40 años, pues, estaba gestando la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y la Revolución también. Rusa, y luego los chinos, o sea, realmente... Había una reverberación que estaba corriendo en el mundo y todos querían participar. Y por supuesto, Porfirio Díaz pues dijo, bueno, yo tengo aquí mi coto de poder y lo voy a defender. Y sí, claro. Hecho 30 años, ¿no? Pero al mismo tiempo, por el otro lado, sus contras se ilustraron y dijeron, oye, pues sus ideas liberales no las está llevando, hay que quitarlo y hacerlo nosotros. Y eso fue lo mismo aquí que en Rusia y que todas las revoluciones, ¿no? Por supuesto, teníamos la gran influencia de Francia, pero y de sobre todo de Norteamérica, ¿no? Francia no le fue tan bien, también se fueron a la guerra horrible como 30 años. Bueno, y por ejemplo, de esto que hablaban, ¿qué podríamos decir? Estamos hablando de tres decanatos, un poquito más, ¿no? ¿Podríamos hablar de un México en esplendor o decadencia? Pues... ¿Para su época? Pues sí, decaía de una enorme época que fue el colonialismo, la época colonial que fue, bueno, gigantesca, fueron 300 años, y se había roto ese orden, no decaía, sino que se cambia, ¿no? Pero para que cambiara fueron 100 años, bueno, por lo menos hasta que llega Juárez y ahí empieza un poco y dicen que todavía seguimos en esa construcción, ¿no? Bueno, no, obvio no, bueno, estoy exagerando como historiador, pero sí hubo ciertos hechos que nos cambiaron, entonces... Pues no sé qué opinan mis compañeros. Pues es que es dependiendo en el contexto donde lo veamos. Obviamente esplendor para las clases, la oligarquía es, pues sí, pues Porfirio Díaz. Palacio, ¿no? De Correos, ¿no? Bellas Artes. Por ejemplo, en Bellas Artes a lo mejor no podrías ver a un indígena maya apreciando una obra de arte o no sé, un evento. Y decadencia, pues... Pues sí, yo creo que por algo la Revolución Mexicana surge, el descontento de los obreros en estas dos huelgas de Cananea y Río Blanco, digo, yo creo que es una razón que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Si a lo mejor fue una época de paz y progreso en pro de las necesidades de las clases bajas, sería muy contradictorio decir, bueno, entonces, ¿por qué surgen estas manifestaciones? Pues yo creo que sí hay cosas que se consolidan, pero hay otras que a lo mejor no avanzan como si hubiesen querido, ¿no? En la parte económica, por supuesto que hay un avance, no en la parte material. Y de hecho creo que el progreso en esa época se entiende como eso, un avance material, algo tangible.
y no a lo mejor esta parte como del discurso de la felicidad de los pueblos, ¿no? El decir hoy un bienestar social entendido como bienestar social, o sea, para todos. Creo que no por el mismo discurso que maneja, que hablábamos hace rato del positivismo, o sea, de que cada cosa tiene un lugar asignado en la naturaleza. Y que si te mueves de ese lugar, no, o sea, deja de funcionar, trastoca el orden, y entonces esas interacciones pues no te permiten tener paz. Entonces sí hay, desde el discurso ya hay como consignas, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues a ti te toca esta función dentro de la sociedad. Y si te toca ser esclavo, pues y si te toca ser, digamos, marginal del régimen, pues ahí tenemos Valle Nacional, precisamente en Oaxaca, uh-huh, para que aprendas del castigo, ¿no? Uh-huh. O sea, sí desde el discurso ya hay como ciertos puntos que se buscan introducir, que permeen dentro del país, y al final, pues, ¿cómo nos va? Bueno, el tiempo está corriendo, pero... Yo voy a hacer un ejercicio de los que me gustan hacer a mí, un poquito complicado. Okay. No sé. Si tuviéramos que juzgarlo, ¿sería culpable o inocente y de qué? Ok. Bueno, dices casi casi pones a Hitler y a él en el banquillo y es casi lo mismo, ¿no? En el sentido de cómo lo juzgas. O sea, él no hizo todo solo, por supuesto, ¿no? Claro. En primera. Pero él sí se llevó el castigo de ser desterrado, aunque fue desterrado a Francia, ¿no? Quisiera que me desterraran. Sí, por supuesto. Entonces, por supuesto que sí, quienes lo juzgaron, pues lo juzgaron para mal, ¿no? En su momento. Pero los que lo juzgaron se quedaron con todo lo que él y su gente construyeron. Pero si tú tuvieras que dar el veredicto. Ay, pues. No sería tan fácil, ¿no? No, es saber. Ser consensado, o sea, no creo que sea. Sería yo como él si yo lo juzgo. Porque él sí hizo eso, ¿no? Y a ver, esos. Porque realmente los mayas que movieron al norte y los chicos que movieron al sur no fue porque no había gente trabajando, sino porque había que callarlos y vamos allá y allá que se mueran en el desierto, ¿no? Porque de eso se trataba. La sociedad del siglo XIX era una sociedad muy, muy estratificada. Para muestra basta uno de los grandes íconos culturales que es el hundimiento del Titanic, ¿no? O sea, los que se murieron fueron los pobres, porque los ricos sí tenían barcos para escapar. Entonces el mundo funcionaba así, muy estratificado. Ahorita sí, pero ya no, ya tenemos lo que dice el compañero, ¿no? O sea, el bienestar social, el bien de los pueblos, que eso fue producto de lo que surgió a partir de la consolidación de estas democracias, ¿no? O sea, una lucha porque las ideas liberales y las máquinas entraran a gobernar. O sea, en el sentido de las máquinas, porque incluso el pensamiento moderno pues es fruto de toda una expresión que decía, bueno, hay un orden, hay una consecuencia lógica y exacta para todas las cosas. Y por eso surgieron todos estos. Y por eso Porfirio dijo, pues, o sea, el que es pobre y el que es indio y no es nada. Y pum. Digo, a grandes rasgos, yo no soy mucho, digamos, de fechas, ¿no? Sí entiendo como de manera general el flujo de la historia. Pues, veredicto? Híjole. ¿Mi veredicto? No, no hay veredicto. No puedo yo dar un veredicto realmente. Pues yo diría culpable, pero en realidad que el término culpa es más asociado a lo religioso, entonces más bien diría responsable. Y responsable tanto para lo negativo como para lo positivo, ¿no? Porque de repente nos encasillamos mucho en esta imagen de presidente Porfirio Díaz, pero se nos olvida un poco la de general o la de coronel Porfirio Díaz, ¿no? Y finalmente, aunque pues para para el futuro posterior a su régimen, que es todos estos gobiernos revolucionarios, pues lo que conviene es que él se vea mal, porque es un régimen del que queremos salir. Entonces, toda esta cargada de malas interpretaciones o malas presentaciones de Porfirio Díaz se origina ahí, precisamente posterior a su gobierno. Pero si lo vemos hacia atrás, te das cuenta que a lo mejor no era tan...
tan impopular, ¿no? Cuando termina la intervención francesa, pues lo que se ve es que él es uno de los generales con mayor capital uh-huh. político. Es decir, que la gente, sus soldados incluso lo aceptan, lo aplauden. Él es incluso uno de los mandos medios en la batalla de Puebla, en el 5 de mayo. O sea, él también colabora para, si quieres, para bien, ¿no? De México. O sea, y de repente esas cosas se nos olvidan y terminamos por juzgarlo por lo que vino después y no por lo que hubo antes. Entonces, finalmente, a lo mejor sería ya como una recomendación para quienes nos ven, es tratar de como juntar todas las piezas, ¿no? Y decir, ¿saben qué? Bueno, hizo estas cosas, hizo estas otras. A lo mejor unas, lamentablemente, tuvo que pasar por encima de personas y de grupos y de circunstancias y para tratar de consolidar algo. No sabemos bien a bien cómo qué, pero tal vez pensaríamos en que puso a México en un plano internacional, ¿no? Y a lo mejor quiso ponerlo a la altura de estas otras potencias. Nos falta mucho por hacer, pero creo que al menos trató de construir algo, ¿no? Y tristemente, pues se le sigue catalogando como el malo de la película, ¿no? Uno de los malos de la película. Acá así tenemos sin veredicto, responsable. Me hiciste acordarme de algo, de un amigo que me decía que toda lucha o toda guerra lleva víctimas de por medio. Maestro Alejandro, tu veredicto. Coincido con Carlos, digo, yo creo que responsable de lo bueno y lo malo, rescatando obviamente que fue un personaje que participó en una intervención francesa que ayudó a erradicar a los franceses, pero digamos que en su periodo presidencial hubo cosas que en la mayor parte yo no concuerdo, desde su reelección indefinida, cambiar o modificar la constitución, implementar la paz y el orden a través de pues, la explotación de las clases subalternas. Y sí hubo un progreso, una modernización de la Ciudad de México que hoy podemos apreciar y que a lo mejor muchos de nosotros pues, tenemos alguna fotillo ahí en alguno de estos edificios, pero realmente un cambio radical en la sociedad no lo hubo. Yo creo que en una república un presidente pues se debe de encargar de eso, ¿no? De cumplir. De llevar progreso para todos y no de un grupo en particular. Ese sería mi veredicto. Bueno, pues el tiempo se nos acabó. Por mi parte, muchas gracias, Jacinto, muchas gracias, Carlos. Gracias. Maestro Alejandro, te regreso a tu programa para que te despidas, pero primero dinos qué va a haber el próximo ciclo. Muchas gracias por ver esta serie de programas. Créanme que estoy muy, muy feliz, muy contento por haberme acompañado. Gracias, ¿qué más? Que hubiera querido que mis demás invitados estuvieran también en esta plática. Y de verdad, gracias. Es un gusto de transmitir estos programas. Y bueno, el próximo ciclo tenemos pensado en hacer una serie de programas referente a únicamente personajes históricos. La temática es la misma, hacer una pequeña charla sobre estos personajes. Tal vez, tomando en cuenta la pregunta del maestro Alberto, que si es culpable o inocente, hablar de, no sé, Benito Juárez, Porfirio Díaz, Miguel Hidalgo, Santana, por supuesto, Hitler, bueno, en fin, etcétera. Nuevamente, muchas gracias. Gracias a producción y un agradecimiento infinito al licenciado Manuel Salgado Cuevas que hace... que nos brinda el apoyo y, bueno, muchas gracias, maestro. No, pues al contrario, muchas gracias. Entonces, ¿y algún mensaje rápido para la comunidad de secundarias técnicas, Jacinto? Ah, pues, chicos, la historia es impresionante, por favor. Te permite juzgar y no juzgar y saber dónde estás parado. No la pierdan. Muchas gracias, Jacinto. Carlos. Pues la invitación es a leer historia y que no lean a Martín Moreno y a todas estas personas medio... parciales. Así. Pues hay que tener todas las visiones posibles, ¿no? Bueno, sí, es una invitación hacia profundizar. Exacto.
Bueno, pues esta es una producción de GES Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, a quien enviamos un saludo. Esto es Escudriñando la Historia, el titular, el maestro Alejandro Sevilla. Mi nombre es Alberto Ábrego. Hasta la próxima. Muchas gracias.